de tenerlo. Y pues simplemente no se dio. Digo, en donde trabajaba no tenía un contacto con féminis, con personas de mi edad. El café pues terminó, entonces pues dejé de tener como una vía real, ¿no? Para tener, y ese es un problema que ya... Buenos días, buenas noches, buenos días, tardes, a la hora que nos está escuchando. Este es un nuevo podcast. Estoy en compañía de Ulises Jacobo. Hola a todos. ¿Su primer podcast? ¿El primero? Tal vez. Ulises, recomiéndanos una película antes. Una película. Una que acabo de ver recientemente. Digo, porque acabo de perder mi suscripción de Netflix por falta de pago. Así termino mi año sin poder pagar Netflix. Pero la última... Pero la última película que vi... Llega corto este video a la mierda. Era la... Se llama Un Hombre Irracional. Joaquin Phoenix, Emma Stone, Woody Allen. Muy buena película. El final no es, que me, no es tanto. Es que no es muy buena película, güey. Creo que es buena película. Es una película regular. O sea, está buena, güey, pero no es... Potencialmente es buena película. Creo que el final hace que termines por ser una película. Porque el final ni siquiera se me hace que tuvo un impacto. Creo que la trama está bien. O sea la llevan bien, no se me hacen tan lenta. Como a veces algunas películas de Woody Allen son. Es que mira, yo cuando la vi dije, una hora y media, una película. Va. ¿Sí? Dura una hora y media. ¿No la sientes como una hora y media, güey? ¿La sientes como dos horas y cacho? ¿La sentiste como hora y media? Sí, se me hizo... No sé, a mí no... Es la última que vi Netflix, amigo. Okay. Bueno, qué agüite, güey. ¿No viste Roma? No he visto Roma. ¿No has visto? ¿No te antoja? Para ser honesto, no. No se me antoja. Siento que ya tengo tantas... he leído tanto y he escuchado tanto de la película que ya cuando la vea ya tengo un estigma de la película, diciendo que ni siquiera voy a disfrutarla. Voy a estar como buscando todo eso que ya me contaron. Me gustaría como quitarme o olvidarme un poco de todo este hype y todo este estigma y verla nada más por lo que es, ¿no? Y no por lo velas, que... Velas en hype, neta sí es buena. O sea... No sé, o sea... Sí es la buena. Mejor del año. ¿Mexicana? Sí. El mundo. ¿E internacional? Extranjera. No habla... No sé, me faltaría ver, pero a lo que yo he visto, sí. ¿Sabes qué me desanimó de verla? Una entrevista que le hicieron como a las protagonistas. El Jimmy Kimmel. Ah, ok. Estuve bizarro porque le pregunta como a la Yaritza, o sea, ¿no? Que si conoció a Alfonso Cuarón. Y dijo, no, pues no, nunca había escuchado de él. Que lo googleó. Y que ya, así lo... Está muy mamá. No, ¿sabes algo? Sí, yo lo he visto en entrevistas, porque he visto muchas entrevistas de Cuarón. Se ve bien deprimido ese güey. Se ve bien solo, güey. O sea, y la película esta la editó él, la dirigió, la cámara, todo. Se ve bien triste ese güey. Y si te das cuenta, la película es de su niñez, güey. Es como anecdotaria, güey. Es como... Sí, pues es algo más íntimo, ¿no? Según es... Entonces, sí está bien triste, güey. Está suicidado, todo así, güey. Ojalá no, amigo, que busque ayuda. De buscar ayuda, ¿no? Yo soy psicólogo, no puedo atender. Cuarón, si escuchas esto, tomaste. Yo lo detecté, Cuarón. Yo me di cuenta antes que todos. Sin ver, sí. Todos se fueron por el hype de Roma. Yo no, yo me fui por ti. Yo te vi a ti, yo vi tu alma. Yo vi tu ayuda, yo vi tu grito. Tu grito. Tu grito de ayuda, güey. De auxilio. Bueno. Hoy nos encontramos en Tijuana.
escucho un poco de audio porque de ruido porque hay box. Box Azteca. Así es. Se va a seguir comiendo. Oye, hijo, me estoy comiendo, pero así terminé mi año yo, güey, comiendo, güey, con mil tiros más, güey. Bueno, este podcast, como ya vieron en el título, es un recuento de años. ¿Qué quiero decir con esto? Es como platicar un poquito cómo nos fue este año. El recuento de los daños. Este, y pues, ¿cómo te fue este año, güey? Principio, enero. ¿Qué pasó en enero, güey? ¿Qué quería? Creo que la manera en que podemos ser más medible, cómo nos fue, es como qué queríamos, ¿no? ¿Cuáles fueron los propósitos? ¿Tenías propósitos tú iniciando el año? Sí tenía. ¿Te recuerdas? Tenía algunos propósitos. Algunos que no cumplí, como el hecho de ir al gimnasio. Un año. Quería viajar, por eso lo cumplimos. Fui de viaje, por trabajo viajé, vacaciones. Disfruté este año de viaje. ¿Viajaste mucho, eh? Viajé más. Nunca había viajado. Fue el año en que más viajé. Así, fue simple. Varias ciudades de México. México, Puebla, Guanajuato, Morelia, aquí en California, Los Ángeles, Long Beach. Querétaro, Ciudad de México, Morelia. Entonces, fue el año en el que más viaje. Nunca había viajado tanto. Eso fue un propósito que cumplí. Y pues ya las cuestiones laborales, ¿no? De pues un poquito crear, lograr un mejor o mayor experiencia en el ámbito laboral. Crear con empezar con esta cuestión de un negocio propio y demás. Pues también lo cumplí. Yo me puedo pensar como a la hora de ponerte a pensar. No, pero igual ahí tienen. Yo a la hora de ponerme a pensar como en este recuento de lo que fue el año, es muy curioso porque a mí se me olvida el asunto de los propósitos, pero sí recuerdo mucho lo que se hizo o no. O sea, es como más allá de los propósitos. O no propósitos, como las cosas que se tienen planeadas. Entonces, por ejemplo, lo traigo a la mesa, ¿no? Ulises y yo teníamos desde hace muchos años planeado un café, abrir un café. De hecho, se llama el canal. Te estoy llamando igual. Pero ya lo cambies. Y de hecho, por eso empezamos ese podcast. Comiendo, perdón. Porque fue como una idea, ¿no? Como de, estaría chido como hacer algo, ¿no? Ahí promocionarlo y a la vez pues hacerlo. Yo tenía ya ganas de grabar un podcast y pues ahí vamos a estar. Seguimos, hay que hacerlo. Pero por ejemplo, fíjate, y a mí, para mí en general, este año fue de eso, güey. Fue de tener un chorro de cosas planeadas de mucho tiempo atrás. Y ¿sabes qué? Para mí fue como el darme cuenta, no puedo, güey. No en mala manera, como el aceptar, güey. No, es que no puedo. O sea, como el saber que realmente está dentro de tus posibilidades como humano, como persona a esta edad y en este momento, ¿no? Porque evidentemente no es algo que no se puede hacer. Simplemente, tal vez ahorita no tienes ni el tiempo, ni la capacidad de hacerlo. Y fue difícil, ¿sabes? Como y por ejemplo, una de las cosas, yo las viví en varios aspectos, güey. Uno de ellos lo compartí contigo, que fue el hecho que queríamos tener un café, ¿no? Y
pero por ejemplo es hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Como todo en la vida. Y lo bueno que le saco a esto es que lo hicimos. Y te digo, era un proyecto que teníamos años, güey. ¿Cuántos años? Cuatro. Cuatro años. Eran muchos años, güey. Pero que no salía de una plática. Que no salía de estaría bien chido, ¿qué? Tampoco tenemos la capacidad, ¿no? De monetaria. Para hacerlo. Y creo que ni siquiera la tuvimos esta vez. Pero si te pones a pensar, no la tuvimos realmente. Realmente creo que sí tuvimos, pero... No la tuvimos. Porque cosas... O sea, parte de lo que hizo que no pudiera seguir fue... Pues, no capacidad de... Pero creo que con el recurso que tenemos pudimos haberlo hecho. Simplemente fueron como malas decisiones. Y el darnos cuenta que el recurso monetario a veces es igual... De importante, incluso menos importante que el tiempo en el cual le puedas dedicar a un proyecto, ¿no? Que eso termina al final por pesar más. En nuestro caso, por ejemplo, nos comió. Por ejemplo, tú abrimos. Ulises tenía su negocio y yo tenía el mío. Y aparte abrimos este otro negocio. Y nos comió el tiempo porque no teníamos... Pero teníamos una persona que nos ayudaba, ¿me entiendes? O sea, sí. Y ya fue... Fueron decisiones de terceros que nos orillaron a decir, no podemos. ¿No? Y así no... Ya no queremos hacerlo así, ¿sabes? Como... No así. Sí, no sé. Igual hubiéramos podido ver la manera de seguir, pero ya sin el gusto, ¿no? De creerlo. Pero es a lo que voy, no pudimos realmente, porque fue una adversidad que no pudimos confrontar, pues. Y no lo digo de mala manera, o sea, no lo digo de una manera que nos hayamos rendido, sino que, y creo que es lo rescatable de todo eso, supimos decir, puedes, cuando no pudimos. Entonces, este año para mí en general creo que fue eso. Entonces, yo por ejemplo también tenía planeado un largometraje y tenía años de planeación, tenía 2 años de planeación de ese largometraje. Y de repente a la hora de ya hacerlo, si te topas con esa pared, no puedes. O sea, es como, no, espérate. No, es que no puedes. Era lo que pensabas, ¿no? O no habías planeado en base a lo que habías. Pues yo creo. No lo quiero aceptar porque pues yo digo que no, yo digo que sí lo tenía todo planeado, ¿no? Y fue como... Yo creo que más que no, de no tener la capacidad de hacerlo, que seguro la tienes, fue el hecho de... Yo creo que fue una mala planeación. Pero no una mala planeación desde el aspecto de que no quisiste hacerlo bien, sino de que no tenías esa experiencia previa de haber hecho eso antes, entonces por eso no sabías qué cosas eran más importantes que otras, qué cosas que cuidar y demás, ¿no? Entonces, al menos ya tienes esa experiencia. Pues, ¿sabes qué? Y yo lo había platicado antes con Jorge, con nuestro amigo Jorge, cuando le platiqué, hey, quiero ir a hacer esto y me voy a ir a hacer esto, me dijo, no, güey, no se puede. O sea, me dijo, está bien cabrón. Y Jorge ya se mueve, o sea, está... Quieras o no, está más en constante. Está trabajando. Ah, de hecho, creo que ahorita está trabajando. Y me dijo, no, güey, es que está muy cabrón lo que tú quieres, ¿no? Y yo como en este, pues, ideal de sí, güey, sí se puede, llevo un chingo de ganas. Y, o sea, traigo ganas y es todo. Como la selección, ¿no? O sea, sí, o sea. Y sopas, ¿no? No, y fue el tiempo, ¿eh? O sea, realmente sí fue el tiempo. Pude haberme quedado, si me hubiera quedado más tiempo, a lo mejor sí lo hubiera podido hacer. O sea, pero no podía, no se puede, no. Y pues fue eso, ¿no? Y fueron varios aspectos. En lo sentimental, ¿cómo te fue este año? No me fue. Así. No, realmente, por lo mismo que tuve bastante trabajo, ay, este proyecto, y realmente no tuve la oportunidad de conocer a nadie este año. Entonces,
nos quitaron el café antes de... de tenerlo. Y pues... simplemente no se dio. Digo, en donde trabajaba no tenía un contacto con... con féminas. Con personas de mi edad. El café, pues, terminó. Entonces, pues, dejé de tener como una vía real, ¿no? Para tener. Y ese es un problema que ya... probablemente vamos a enfrentarnos de aquí en adelante. Esta es cuestión de conocer personas nuevas. La poca capacidad de socialización. ¿Te puedo encargar otra ultra, por favor? Ajá. Sí. Ya un cuarto de siglo. Y ya. ¿Cómo interactúas? ¿Cómo conoces personas nuevas? Si alguien lo sabe, señores. Mándenme a Tinder. Ya no, ya el Tinder ya no funciona, güey. Sí. Ya el Tinder no funciona ya. Según Ulises. No, para mí este año no me funcionó. Vaya que lo intenté, ¿eh? Creo que también la sociedad, o bueno, nuestro... en el círculo donde nos movemos, creo que también se va limitando y... mucha gente se casó este año, ¿qué te pasó? Comprometieron. No comprometieron, se casó, digo yo. Yo muchas, pero hijos. Sí, compromisos, sí. Los hijos ya tengo varios años viéndolo, pero... desde UTE. Pero, sí. Ah, caray. Casi ya somos adultos, maduros, ya no jóvenes. Somos adultos. Ya somos adultos, ¿no? Adultos ya. Jóvenes. Fíjate, la otra vez platicaba con mi psicólogo, ¿no? Él es... la adultez todavía no. O sea... todavía nos falta, güey. Creo que a los 30, y es lo que me dice él. Tienes todos los 20 para prepararte. Y a los 30 ya recolectar. Y me dice que uno de nuestros errores es el querer a los 20 y algo ya tener las cosas, güey. Que no sea así, ¿no? Y pues sí. Así es, amigo. ¿Te refieres a esto? Sí, por favor. Tus viajes. ¿Cómo viviste tus viajes, Tomás? Los viajes. Pues, digo, un viaje fue hacia Sonora para grabar este asunto. Fue un viaje placentero en cierta manera, porque aparte que fue mucho trabajo, hice algo que quería. ¿Entiendes? Funcionó igual que como con el café. No funcionó como yo esperaba, pero fue. ¿Entiendes? Es como cuando te dicen, no, pues mejor haber amado y haber perdido que nunca haber amado. Ajá, yo amé, ¿no? Y tuve la oportunidad de... sí. Tuve la oportunidad de que me acompañara mi amigo Agustín, entonces fue también, tenía mucho tiempo que no... había varias historias ahí que... Sí. Sí, por favor. Tenía mucho tiempo que no hablaba, o sea, que no convivía con él, que es un amigo de la infancia, y fue la oportunidad y pues... Sí, si escuchas esto, Agustín, invítame a tu boda. Ay, no sé si... Ni él sabe. Pero vamos a platicar de la vida romántica, Agustín, déjate cuento que... No, y fue eso. Y en la segunda, que fue con ustedes, contigo y con Cielo y con Ana, fue como algo que yo no tenía planeado, pero me dijeron que estaba muy barato, entonces fui. Y yo creo que es de las mejores cosas que... un viaje, ¿no? Realmente, al menos yo nunca había tenido la oportunidad de un viaje así con amigos. Ajá. ¿Sabes? Sí, fue diferente. Siempre había sido sí. Como familiar o cosas así. Esto fue con amigos totalmente. ¿Sabes? Yo fui enfermo, güey. Entonces... Te enfermaste, güey. Te enfermaste. Ya iba enfermo. Terminaste peor. Terminé peor, pero sí. Es importante viajar, ¿no? De esta forma. Y no sé. Nuestro país. Sí, no, país. Yo les recomiendo Guanajuato, güey. Creo que es un viaje que al menos se tiene que hacer. No, sí, es que sí, está muy bonito Guanajuato. Sí, está muy bonito. La Sierra Gorda, ¿no? También.
Queretano. Querétaro, el centro de Querétaro. Querétaro es muy bonito. Muy bonito. Pequeño. Pero... Morelia también está muy bonito. Sí. ¿Qué sigue? ¿Para dónde? ¿Para dónde el año que viene? No sé, fíjate. Creo que parte de lo... del... bueno, lo importante de este asunto de la... de los recuentos de años, de la recapitulación de lo que se hizo en el año, es el aprender cosas, ¿no? Es el... ese es un... es lo que planteo de aprendí... o sea, para mí este año fue el aceptar no puedes con ciertas cosas. Pero no, no solo quedarte en no puedes, güey. Es como, bueno, no pude, ¿por qué? ¿Y qué hay que hacer diferente? ¿Un año de fracasos? Sí, así lo podría... fue un año de fracasos. Para mí fue un año de fracasos. Fue un año de fracasos, pero no me da para abajo en el sentido de ya no quiero hacerlo. Fracasé en lo que quería, tenía planeado hacer, pero me sirve para el año que viene. El azul. No manches, no, que no quiero hablar. Es parte de tu año, amigo. Fue parte de mi año y quieras o no, hizo que lo terminara mal. Esperanzaba mi... mira, el Cruz Azul, el Cruz Azulino es esperanza, güey. ¿Sabes cómo? Y el pensar este año va a ser el bueno. Quieras o no, sí. Y pasa lo mismo de siempre y no fue el año bueno. Dices, pues no fue el año bueno. Y yo al menos lo sentí, o al menos esta derrota del Azul este año, lo sentí como la derrota que menos risa causó, ¿sabes? O sea, fue como una depresión, como decir, qué mal pedo. ¿Qué pedo? O sea, antes daba risa, güey. Y ahorita es como, sí, no, güey, es que qué mal pedo. Está mal. ¿Sabes cómo? No, es que no, güey, está mal. ¿Seis finales seguidas perdidas? No, deja tú, güey. O sea, un torneo neta donde dices, no, güey. O sea, el ganar era la cerecita del pastel, güey. O sea, era el pastel, amigo. No. Pero en papel y por tiempo parecía la cerecita del pastel, güey. O sea, era lo único que le faltaba al Azul, güey, para... super líder, campeón de copa. Super líder, güey. Mejor en defender, güey. Las defensas ganan torneos, güey. No, fue un fiasco, la verdad. Y la neta a mí sí me pegó, güey. Yo sí me agüité. Yo creo que el... Que lo del Azul fue un poco como nuestro año, bro. Como crear una base de un fracaso y a lo mejor pues en base a eso y al aprendizaje que eso te dejó, al menos este grupo, como con nosotros, pues puede darles para más, ¿no? Pues sí, a ver qué viene, pero pero sí, este año Y suena algo triste, güey. Suena que todavía sí estamos diciendo como, güey, es que este año... y no, o sea, este año tuvo momentos súper, súper buenos, ¿no? Pero creo que es eso, ¿no? Los buenos me los quedo y los malos los expongo para aprender de ellos, ¿no? Y creo que es lo que se debe de hacer. El año antepasado fue un año bien triste, güey. Hubo mucha pérdida, güey. Hubo mucho... creo que más que nada la pérdida y mucho en mi vida y mucho desestabilidad emocional. Y me acuerdo haber empezado el año, este año pasado, ya traía proyectos, que era lo del café, que era lo de la película. Los tenía ya establecidos y bien planeados y me emocionaba mucho como eso, ¿no? Y este año, por ejemplo, lo termino habiendo fracasado de esos planes y no me siento tan triste, ¿sabes? Como porque es este asunto de lo hice, ¿no? Lo llevé a cabo, que no funcionó como esperaba, pues así es la vida, ¿no? No funciona como esperas y siempre se lo he dicho a Ulises, ¿no? Como algo nos va a pegar, güey. No sé qué, cabrón. Tiene que funcionar, amigo. No sé qué, pero algún día. Pero, ajá, sí. Este podcast termina en Spotify, güey. No creo, el podcast pasado me lo bajó Universal por haber usado una canción de Lady Gaga. Perdón, Universal, no. No, pero... por favor, o sea. Escuché eso, no lo bajen. Palo, nada, no lo valen. No, pues no sé qué vaya a hacer, güey. No sé si vaya a seguir subiendo canciones al final.
o no, al menos. O covers. Covers. O covers, ¿no? No lo original, güey. El chico no. Cover acá en cumbia, güey. Versión cumbia, güey. Igual hago un playlist de todas las recomendaciones en Spotify. Se llama El Buró, para que busquen el playlist. Y semana a semana voy subiendo la canción que se recomiende y ya pueden escuchar ahí toda la... Está bien chido el playlist, güey. Si quieres, luego chécalo. Porque son canciones bien diferentes, güey. O sea, neta. Tengo la del Cepillín en cumbia, recomendada por Johnny. Un montón de cosas, pues. El buen Johnny, ¿eh? Sí, no, saludo. Saludito ahí para el Johnny. El danzante de la vida. Lanzante, güey. Si escuchas el podcast, en ese podcast hablamos de su baile, güey. Güey, fue de los momentos que más recuerdo, güey, de mi infancia, güey. De mi infancia, güey, mi vida, la juventud. Y fíjate, es de lo que hablaba yo en ese podcast con el Johnny, güey. Creo que es el ejemplo de lo que tendríamos que hacer en la vida, güey. Explica un poco por qué, güey. Bailar. Creo que me imagino que ya en ese podcast los que tuvieron la oportunidad de escucharlo ya saben la historia. A lo mejor no lo escucharon. La historia, se la resumo. Estábamos en un lugar que se llama La Ferretería. ¿Cuántos años teníamos? ¿19? No, 20. Y llegamos y había un par de muchachas, una gorda, sin ofender a los gordos, y una pues que estaba guapa, medianamente, a comparación de la gorda. No estaba gorda. Menos bien. No sea guapa eso. Y el punto es que Johnny empezó a bailar con esa morra. No empezó a bailar con esa morra, güey. Johnny vio a esa morra, a la muchacha no gorda. La vio y dijo, me gustó. Y me acuerdo que a mí me dijo antes, güey, me gusta esa muchacha, güey. Quiero bailar con ella. Me dijo, hazme el paro. Me dijo, hazme el paro y saca a bailar a su amiga y yo para poder yo bailar con él. Y ¿Lo hiciste? Volteé y le dije con toda la sinceridad del mundo, no se va a armar, güey. Estoy aquí con mis compas, no va a pasar. Me acuerdo que acudió con todos ustedes, güey, y les dijo a todos, güey, como, hey, háganme el paro. Nadie quiso. Él dijo, va, estoy solo en esto, voy solo, güey. ¿Qué hizo? Fue y le dijo a la muchacha, ¿bailamos? La muchacha le dijo, no. Un no rotundo, güey. La muchacha le negó, güey. La muchacha le negó cualquier tipo de interacción, güey. Pero Johnny solo quería bailar, güey. Johnny solo quería bailar y bailó con la muchacha y dijo, va, no va a ser como yo quería, pero lo voy a hacer. Y bailó él solo, güey. Bailó él solo a un lado de ella, güey. Sí, sin llegar a un acoso. Sin llegar a un acoso. Cabe recalcar, feministas, escuchen esto. En ningún momento hubo un tocamiento, un acercamiento incómodo. Simplemente bailó a un lado. Incluso la amiga también fue otro obstáculo, güey. Porque le dijo, no, vete, mi amiga no quiere bailar. Y él dijo, pues no estoy bailando con ella, estoy bailando aquí nada más. Y siguió bailando. Jonathan Toro siguió bailando a un lado de ella. Siguió bailando. Y volteamos, lo ignoramos, dijimos, güey, qué pedo. Sí, déjalo. ¿Sabes? Déjalo. Volteamos. Y cuando ya volteamos, la morra ya le estaba perreando a Johnny. Estaban bailando juntos, güey. Realmente están bailando juntos, güey. O sea, es que como hayan sido, ¿no? Como haya sido, como haya sido. Lo hizo. Y ahí quedó, pues, y fue. Creo que es ese asunto de la determinación, güey. La perseverancia, ¿no? Ajá, del cómo le dijeron un chingo de veces que no. Las cosas no van a ser como yo quiero, pues busco la manera de hacerlo y de adaptarme, ¿no? A esta situación que se pueda. Es buena historia. Sí, ya la voy a contar en un podcast y creo que volver a contar es siempre. Es más, se la voy a contar a mis hijos, güey. Cuando me digan, papá, es que no puede. No, mira, güey. Una vez, escuché el podcast. Escuché este podcast y vas a ver qué pasa. Y otra de las cosas buenas que saco de este año fue el podcast, güey. Porque yo ya expliqué en otro podcast que la razón del podcast, pero lo he encontrado realmente, no sé, güey. No te pasa de que
yo a veces reescucho los podcasts y digo, órale. O sea, dice, órale. Y de hecho te digo, Cielo me, una vez por, está pasando por algo y me dice, güey, escuché el primer podcast que hicimos y... O sea, parece otra persona que te está hablando y te está diciendo algo que pensabas y ya no piensas o... Y que te recuerda, ¿no? Como es como el retomar y decir, ay, pues es que es cierto. Y te lleva, ¿no? Como ese sentimiento y dices, ay, pues es cierto. Entonces, el podcast este, la verdad, fue de las mejores cosas de este año. Y... El buró. O sea, a ver qué, cómo nos va el siguiente año. Empezando a sacar el merchandising, amigo. Las camisas, las gorras del buró. No, padre. Ya que pase de los 100, ya que pase de los 100 views, ahí vemos. Para los fans que quieran. Para los fans que quieran ahí. Bueno, vamos a terminar este podcast, pero que me cuentes de manera breve un resumen de tu año. Y... No, ¿qué esperas, güey? Vamos a grabar otro podcast donde nos cuentes qué esperas de este año, sino nada más voltear hacia atrás y qué te dejó este año. Fue un buen año. En general, creo que es un año en el que probablemente lo he vivido con la mayor madurez en mi vida. Entonces, creo que esto mismo ya no me hace como el ser tan fatalista o el estar tan emocionado. Creo que ya he llegado a un punto de madurez en el cual veo este año, tomo lo bueno y digo, hubo cosas muy positivas, los viajes, el trabajo, el empezar proyectos, cosas bastante negativas, y en general es un año en el que ya siento la madurez, ¿sabes? Como ser humano ya como persona adulta, digo, un año bueno. A diferencia de los otros años, no fue tan caótico en cuanto a estabilidad emocional, por ejemplo. Fue un año que por eso mismo disfruté bastante, ¿no? Por esta cuestión de que ya tengo como cierta estabilidad emocional, cierta madurez, la manera en la cual viví las cosas este año. Entonces, me voy con un buen año. Está bien curioso porque eso que hablas de cómo de repente vas creciendo y parece que todo se hace de esta forma más gris. No hay tantos polos porque, por ejemplo, yo este año sí digo, se va a acabar este año y va a seguir otro. ¿Me entiendes? La gente se muere y la gente todo, pero al siguiente año va nos va a tocar vivir el siguiente año y lo vamos a vivir. O sea, no va a cambiar el mundo, ¿me entiendes? No, o sea, sí cambia, pero en no sé cómo explicar, no se va a acabar. No, a menos que te mueras, pero me voy a dar cuenta. Y además también creo que la vida cambia en cuestión de instantes, ¿no? Creo que es y es otra de las partes de la madurez que tienes que tener bien en cuenta, ¿no? Como de, güey, puedes planear lo que quieras, la vida cambia. No por eso dejas de planear y no por eso dejas de tener tus objetivos. Simplemente los vas adaptando, ¿no? A la situación y ya si algo no funciona, no es como, es el fin del mundo. No es el fin del mundo, has fracasado muchas veces. Normalmente después vas a tener éxito si sigues trabajando y sigues. Y creo que a lo mejor y no nos damos cuenta muchas veces y ya somos exitosos. Creo que el éxito va mucho en la cuestión personal, ¿no? ¿De qué tanto te consideras exitoso? Sí. O sea, al final del día, creo que el éxito, la única persona que mide tu éxito eres tú. O sea, nadie más va a medir tu éxito. Porque, por ejemplo, ante los ojos de ciertas personas, tú puedes ser una persona muy exitoso y tú te miras a ti mismo y dices, ¿sabes qué? No soy exitoso porque no he logrado lo que yo he querido lograr. O a los ojos de otras personas decir, no ha logrado nada, no ha hecho nada. Pero tú te sientes exitoso porque tú eres feliz y has logrado lo que tú estableciste. Entonces, al final de cuentas, el éxito es muy íntimo, muy personal, y tú vas a medir tu éxito. ¿No te pasa también que en esta edad todavía no existe, o sea, todavía existe una conciencia de soy exitoso por lo que yo quiero hacer, pero de todas maneras hay una
no presión, pero sí todavía hay un como una opinión que uno piensa de el éxito es esto. Por ejemplo, con los hijos. Tú y yo nos burlamos mucho de la gente que tiene hijos a nuestra edad y antes. Y antes. O sea, ¿qué no te dice que esas personas se consideran exitosas por ya tener hijos? Sí, y es un éxito personal, digo, al final del día. Si esas personas están felices, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que han logrado eso que establecieron. Probablemente, por ejemplo, un hombre diciendo, ¿sabes qué? Yo a los 21 años ya quiero tener una familia, una esposa. Y deber un chingo de dinero y no poder jugar videojuegos. Pero hay una felicidad ahí, ¿no? Como, bueno, ese es su éxito, ¿sabes? Y quién soy yo para juzgar o cambiar su éxito. O burlarme, evidentemente, todos se van a burlar todo el tiempo. Una sociedad que creo que actualmente es muy sensible. Todo les ofende y todo les afecta. No puedes decir una broma sin que alguien se ofenda. Seguro habrá alguien que se ofenda. Seguro alguien que ha escuchado este podcast alguna vez se ofendió. Se ofendió porque dijimos gordas. Sí, seguramente alguien se ofendió porque dijimos gordas, porque hablamos de hijos, de homosexualidad, feminazis, hondureños, no sé. Pero pues, al final del día, la felicidad depende de ti. Entonces, no se tomen tan a pecho las bromas, ¿no? Pues son bromas nada más. Ok. Vámonos a ir con una canción que recomiendes, la que sea. Así es la vida, de Celia Cruz. ¡Ah! Ok. Vamos a ir con esa canción y, por favor, Universal, no me quites, no me bajes mi podcast otra vez. Tengo un strike ya. 3. No, YouTube no me los trabaja. ¿Eh? YouTube ya no perdona. No, son 3, creo. Para hacer la vida. No lo bajan de todas maneras. Es un cover cumbia. O yo. Vamos a cantar nosotros. Buenas noches.